sabemos que con la experiencia nos van a dar esas alegrías que necesitamos en compañía de Mario Alberto. Estamos seguros que los triunfos llegarán muy pronto. Aquivaldo, bienvenido a esta gran institución. Muchas gracias. Qué alegría tenerte aquí. Aquivaldo es garantía y experiencia y liderazgo en la defensa. Aquivaldo llega al Deportivo Cali después de una nutrida carrera en el fútbol internacional, donde logró 4 títulos en el fútbol mexicano, 2 en Pachuca, 2 en América de México, también consiguió una Supercopa de España en el Sevilla. Conquistó la Copa Suramericana y la Copa de Campeones de la CONCACAF con Pachuca. En el fútbol colombiano levantó un título con Atlético Nacional. En ese mismo club logró una Copa Merconorte. Sumado a su recorrido, ha sido hombre de Selección Colombia, en la que disputó las eliminatorias de Sudáfrica 2010 y eliminatorias de Brasil 2014. Un líder y gran profesional que comenzó celebrando con Deportivo Cali, pues el día de su cumpleaños 35 se unió a la concentración del equipo, en el eje cafetero, donde fue recibido con cariño y admiración por todos sus compañeros. Aquivaldo, para nosotros es un orgullo tenerte aquí en nuestra institución. Llegaste a un club muy grande y sabes que nos va a ir muy bien contigo. Abel Aguilar, para mí como vicepresidente es un orgullo tener que presentarte de nuevo porque te vimos nacer en la cantera. Otra vez llega, como dice aquí claramente, Abel es el buen hijo que vuelve a casa. Su juego, su sello de jerarquía en el medio campo canterano, que se ganó su lugar en el fútbol colombiano con disciplina y talento, abriéndose paso desde muy joven en el primer equipo del Deportivo Cali, con el cual disputó una final con tan solo 18 años. A pesar de ser tan joven, en nuestro club fue referenciado para ser parte de la convocatoria de la Selección Colombia en las categorías sub-17 y sub-20. Con esta última se coronó campeón en el Campeonato Suramericano de 2005, celebrado en nuestro país. Luego Abelito dio el salto al fútbol internacional. Udinese de Italia, Zaragoza, Deportivo La Coruña, y Hércules de España, Toulouse de Francia y Udinese de Portugal. Fueron sus clubes en el exterior. Abel Enrique, también jugador de la Selección Colombia, participó en Copa América y la eliminatoria de Brasil 2014. El Mundial que también disputó defendiendo los colores de la tricolor. Abelar vuelve a su club con la ilusión de levantar un título con el Deportivo Cali. Abel, una alegría grande. ¿Cómo te llega ahí? Tenerte aquí con nosotros de nuevo. Muy bien, Abel. John Freddy Pajoy. John Freddy, sabemos que es hincha del Deportivo Cali, entonces sentido de pertenencia tenemos y qué alegría que estés en nuestro club. Aunque John Freddy es nacido en Cali, nunca ha visto la camiseta de ningún equipo de la región, así que su vinculación como verde y blanco será el de duda en su casa. En su historial profesional ya suma 3 títulos de liga, 1 con Chico y 2 con Nacional, además de 2 Copas Colombia y una Superliga. Asimismo ganó una Copa México con el pueblo de ese país. Su fútbol es talentoso, de velocidad y temperamento en el ataque, siempre con vocación ofensiva y gran despliegue físico. En el Deportivo Cali estamos seguros que sus condiciones serán complementadas igual, ideal para nuestros atacantes. Pajoy tiene la confianza de la familia verde y blanca para que con fútbol y goles se gane un espacio en el plantel que sueña con buscar la décima estrella. José David Lloreda, canterano. Cuando partió de aquí se lo dijimos claro,
Era muchos goles en la B y vendría el Deportivo Cali a triunfar. Hoy estás con nosotros otra vez. Qué orgullo tenerte aquí, José David. El canterano goleador de la B, que vuelve al Deportivo Cali para hacer historia. José David consiguió a punta de goles despertar el interés de propios extraños. En el Cúcuta Deportivo se convirtió en el atacante determinante en la primera mitad del año. En 2016 sumó 10 goles en torneo de Águila y 4 más por Copa Águila. Cifras que dejan clara su vena goleadora. Con tan solo 21 años, sin titubear, Lloreda tiene entre sus objetivos personales ser goleador con el Deportivo Cali, luz de sus amores. Además del Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, José David militó en Águilas Doradas. Hoy le damos la bienvenida a su casa, donde está destinado a hacer historia rompiendo redes. Muy bien, José David. Ronnie Fernández, cuando llegaste aquí te dije que llegabas a uno de los clubes más grandes de Sudamérica. Esto es, te pones la camiseta de los más grandes de Colombia, el único club en Colombia organizado, como te dije, y te va a ir muy bien. Ronnie Fernández, el goleador austral, llega al Deportivo Cali con la ilusión de escribir su nombre con letras doradas en la historia de nuestro club. En este tiempo, en el tiempo reciente, Fernández anotó 18 goles en 39 partidos en Santiago Wanderers, lo que despertó el interés de grandes equipos del continente. Su movimiento en el último tramo de la cancha y la definición del área son cualidades de un atacante de peso y jerarquía. Por tal motivo, el histórico Jorge Aravena, quien lo hizo debutar en primera división, le entregó elogios constantes. Es un delantero con bondad en el fútbol aéreo. Aguanta bien el balón y estoy convencido que le puede ir muy bien en el Deportivo Cali, aseguró Aravena. Ronnie se une al Deportivo Cali para potenciar aún más el ataque verde y blanco. Muy bien, Ronnie. Este nombre no necesitaría presentación, pero hay que presentarlo. Mayer, como te dije cuando nos reunimos a firmar tu contrato, te vi empezando hace 22 años cuando empezaba la cantera, te vi tus inicios. Y hoy como vicepresidente tengo el orgullo de presentarte de nuevo en nuestra institución. Es una alegría muy grande para nosotros tenerte de nuevo aquí. Mayer Candelo, el ídolo se pone la verde para volver a ser campeón. Mayer cumplió el sueño del hincha, pues él pudo jugar en el equipo de sus amores, lograr títulos en los años 1996-1998. Además disputó una emocionante final de la Copa Libertadores, aunque nos mueve la fibra a los caleños. Esa final hace parte de Alberto también y Fred Hurtado, que fueron parte de esa final de la Copa Libertadores. Hoy Mayer regresa para cumplir su ciclo profesional y pensar en un final digno de una película con título a bordo. Su talento es indiscutido, por tal motivo sus compañeros y colegas lo llaman el mago. La pelota le obedece siempre. Su sentido de pertenencia y el amor por el Deportivo Cali contagia a todos los seguidores verdiblancos. Además, es un ejemplo para nuestros valores que ven en él un referente del balompié colombiano, el que suma 4 títulos de liga y una Copa Colombiana, no una Copa Colombia. Eso mismo, un campeonato en Perú con Universitario de Deportes. Ha pasado más de 20 años desde que Mayer Andrés vistió su primera vez la camiseta del Cali como profesional, camiseta que quedó tatuada en su piel para siempre. Muy bien, Mayer. Hoy arrancamos un camino grande. Hoy arrancamos, como todos lo hemos dicho, el camino para la décima. Todos tenemos que estar unidos. Periodistas, socios, hinchas. Hoy arranca este gran camino, que estoy seguro que unidos todos lo vamos a lograr. Y en diciembre, como se lo dijo a Mario después del partido de Medellín, tranquilo Mario, que en diciembre vamos a celebrar. Y así va a ser. Todos unidos celebraremos esa gran estrella que es la décima para nosotros. Muchas gracias. Invitamos a nuestros nuevos jugadores a hacerse adelante para la foto oficial como miembros del Deportivo Cali, para que los medios de comunicación lo puedan hacer. Una vez finalizada, comenzaremos la ronda de preguntas.
De nuevo un aplauso para nuestras nuevas incorporaciones para el año 2016 en el segundo semestre. Comenzamos la ronda de preguntas con Francisco Henao de El Diario del País. Buenos días, saludos y bienvenidos a todos. La pregunta básicamente es para Mario, el técnico Mario Yepes. Mario considera que ya le cumplieron los directivos, que ya de aquí, como lo dijo Álvaro Martínez, el presidente, cuando lo presentó, desde aquí empieza el conteo, empieza desde cero. ¿Está contento con el equipo que le armaron? Sí, buenos días para todos. Estoy contento, estoy tranquilo, estoy ilusionado como todos ustedes y como cada uno de los muchachos. No sé si ya se habrá cerrado el tema de llegada de jugadores, estamos en eso. Falta todavía esta semana y todavía hay expectativas de que pueda llegar a algún jugador más. Vamos a esperar que termine la semana y seguir preparando el primer partido y miraremos si realmente a partir del lunes contamos con los jugadores que están ahora acá. Buenos días para todos, para el técnico y por supuesto para los nuevos integrantes del Deportivo Cali. La pregunta es para Abel y para Kibaldo Mosquera. ¿Con esta llegada al Deportivo Cali pretenden de nuevo estar en la Selección Colombia? Buenos días a todos. Inicialmente es venir aquí a trabajar. El pensamiento en la selección está siempre, pero lo más importante para mí en este momento es estar a punto y empezar en el Cali. Eso lo tengo clarísimo. Quiero empezar bien, quiero hacer una buena preparación y a partir de ahí ya llegará el momento de la selección, pero en este momento es el trabajo personal en el Cali y aportar todo lo que tengo pensado y lo que puedo hacer. Entonces, la selección ya en su momento lo veremos. Buenos días a todos. La verdad, enfocado 100% al Deportivo Cali. La verdad, no pienso en otra cosa que no sea en prepararme bien para poder llegar al nivel que obviamente todos necesitamos y obviamente yo, pero 100% enfocado en lo que es el equipo. Ya la selección, eso son cosas que después se pensarán, pero en este momento solo entrenarme bien y prepararme bien, conocer bien a los muchachos y bueno, vengo a ganar nada más. Hola, buenos días. Un saludo cordial para todos. Indudablemente que es una nómina, profe Mario Alberto Yepes, jugadores que han llegado, en su mayoría campeones. Ojalá logren triunfar, muchos éxitos. La camiseta de ese Deportivo Cali para Ronnie Fernández, la bienvenida. ¿Y qué clase de atacante, qué clase de delantero es? Y para un referente de la hinchada del conjunto azucarero como Mayer Andrés Candelo, ¿cuál es ese mensaje para el hincha del Deportivo Cali? Buenos días para todos. Bueno, la verdad, creo que mi misión hoy día es venir a aportar a este equipo. Soy un jugador que estando 100% me voy a entregar al equipo y soy muy movedizo, por ahí me gusta mucho jugar con el balón y siento que la importancia en este momento es ser un aporte más. Buenos días a todos. El mensaje al Deportivo Cali siempre se ha dado. Tenemos que ser uno solo. El equipo somos todos, ustedes, nosotros, los hinchas. Para poder volver a ver al Deportivo Cali campeón necesitamos del aporte de todos. No solo de los jugadores, ni cuerpo técnico, ni directivos, sino también que ustedes nos apoyen en el estadio. Pero de verdad, en los momentos que sean difíciles, ahí queremos ver nuestros hinchas. No en la gloria, porque en la gloria todos celebraremos. Entonces, solo el mensaje es que empecemos a unirnos, a ayudarnos y el Cali volverá a ser campeón en diciembre. Buenos días, mi pregunta es para Ronnie Fernández. Ronnie, bienvenido. ¿En qué condiciones físicas llega usted al Deportivo Cali, primero? Y segundo, me gustaría que me aclarara algo porque me dicen que usted tiene algún problema en una de sus rodillas. Muchas gracias. Buenos días, ¿no? La verdad que son exámenes de rigor que se hacen y al parecer yo tuve la aceptación y físicamente vengo muy bien.
El tema es que el campeonato allá terminó en mayo, yo estaba de vacaciones, no había un técnico en ese momento, pero físicamente me he manejado bien, hoy día logré entrenar y creo que va a ser solo cosa de día. Buenos días. Primero que todo, Aquivaldo, ¿cuál fue la decisión principal, el motivo principal por el cual usted decide venir al Deportivo Cali y no quizás por llamarlo así el equipo de origen nacional donde salió campeón? Segundo, para Abel Aguilar, ¿es fácil o difícil acoplarse de nuevo al fútbol colombiano después de 11 años? Tercero, para el tema de Mayer, si en sus manos estaría la opción de traer un volante ofensivo, diríamos que póngase en las manos de un técnico, ¿lo haría con Joe Cardona? Y ya en lo último, para el delantero chileno, en el tema de su continuidad o su cambio al Deportivo Cali, de pasar al fútbol chileno y al Deportivo Cali, ¿por qué esa decisión también teniendo ofertas del fútbol europeo? Gracias. Antes que contesten, por favor, una pregunta por medio. La decisión obviamente de regresar a Colombia fue por ya muchos años fuera del país. Tenía ganas de sentir o tener esa sensación de jugar otra vez en Colombia. Y bueno, lo segundo, obviamente casi todo el mundo lo sabe, por Mario también, porque la verdad me parece un proyecto muy lindo, muy motivante, y a mí me gustan los retos como estos. Y poder ayudarnos tanto al técnico como a los jugadores es una experiencia bastante linda. Entonces decidí venir por eso también. Bueno, el tema de la adaptación, ¿no? Nosotros somos profesionales y tenemos que en este caso cambiar el chip y pensar que no estoy en Europa. Sí es cierto que son muchos años, pero por mi cabeza pasa únicamente el trabajo. Con el trabajo todo va a ser mucho más fácil, también con la ayuda de todos los compañeros. Eso tiene que ser una unión y nos tenemos que ayudar todos siempre desde el primer momento. Me uno un poco a las palabras de Mayer, esto también se hace con el apoyo de la gente, el apoyo de los hinchas. Entonces es fundamental para lograr los objetivos, tenemos que estar todos unidos, y para que el equipo funcione tenemos que estar siempre compenetrados. Entonces seguramente que si las cosas se hacen así, todo va a salir bien. Lo que me preguntaba, no soy quien para decir quién llegue, pero sí estoy seguro que el que llegue le vamos a dar mucho amor, lo vamos a unir a lo que es nuestro objetivo y lo vamos a llevar a que nos colabore y nos apoye para lo que queremos todos, que es el campeonato. Entonces el que llegue va a ser bien recibido y lo vamos a querer mucho para que dé lo mejor de él para nuestro equipo. Bueno, buen día para todos. De antemano felicitar a los directivos por el esfuerzo que han hecho de traer estas figuras para el cuadro Deportivo Cali, aunque por ahí se debieron traer también para cuando se jugó la Copa Libertadores, pero la felicitación está de más. Profesor Mario Alberto Yepes, el tema del arquero de Camilo Vargas, ¿es tan necesario un arquero de la categoría de Camilo, que lo que hemos escuchado por parte de los directivos se define entre en el transcurso del día y mañana? Y háblenos de los dos refuerzos más que por ahí usted está pidiendo el cuadro Deportivo Cali. Para hablar de algún jugador en especial, tiene que estar ya en el Deportivo Cali. En este momento, la verdad, hablar de un jugador personalmente tiene que ser de los jugadores que yo veo en los entrenamientos y que veo en cada jornada de trabajo. Y la segunda era... Los dos refuerzos, creo que los directivos en este caso saben lo que estamos buscando y realmente esperemos que puedan llegar lo más rápido posible para que se puedan adaptar como lo han hecho de bien los muchachos que ya están acá con un tiempo más largo. Muy buenos días. Pregunta para John Freddy Pajoy. John, ¿cómo te encuentras actualmente después de un rendimiento en Talleres, el cual no fue el bueno, en el cual no tuviste participación? Y para Lloreda, llegar de la B siendo goleador, como el ejemplo de Preciado, que no le pesó llegar al Deportivo Cali y igualmente lo hizo acá, y se espera que con usted sea igual.
Primero, buenos días. El tema, cuando me fui para Talleres, yo estaba en Independiente Medellín. Estuve jugando ahí, lastimosamente tuve una contusión ósea en el empeine izquierdo. Estaba recuperando cuando los de Pachuca decidieron mandarme para Talleres. En realidad no jugué ningún partido porque siempre estuve en fisioterapia. Me regresé acá a Colombia para seguir el tratamiento, para recuperarme, y gracias a Dios ya estoy al 100% y estoy entrenando acá. Bueno, primero, buenos días para todos. Pienso que todas las historias son diferentes, pero ya es un caso aparte, yo también lo soy aparte, vengo a aportar mi grano de arena a la institución que me dio nacer, que me dio la oportunidad de salir al fútbol profesional colombiano. Obviamente estoy al servicio del cuerpo técnico, al servicio de mis compañeros, vengo a aportar lo que quizás se aprende en la B, que son muchas cosas positivas, el balance también es muy competitivo. Vengo a aportar mis goles y a dejarlo todo en la cancha por la institución. Dentro y fuera de ella van a encontrar un amigo y un hermano para cada uno de mis compañeros. Buenos días para todos. Mi pregunta va para Ronnie Fernández. Ronnie, ese nuevo que usted tiene ahí lo portó Rafael Santos Borré en la temporada pasada. Yo quería saber qué le han dicho de esa cantera goleadora que tenía el Deportivo Cali en el tema de Rafael Santos Borré y en el tema de Mateo Casierra, que también partió al fútbol del exterior. ¿Esa vez la responsabilidad que tiene de portar la camiseta y de portarle los goles a esa institución tan grande? Bueno, la verdad que sí, sabía mucho de los delanteros, de la calidad de jugadores que tenía, que tiene el Deportivo, y la verdad que es un desafío tremendo para mí. Vengo con muchas ganas y con toda la intención de aportar en lo que debe aportar. Así que muy contento, creo que es un tremendo ejemplo que los goleadores de acá salgan a ese tipo de clubes, y mi intención es entregarme por completo acá y que el día de mañana se pueda dar una venta así. Buenos días para todos. Para el doctor Ángel y la junta directiva, en las contrataciones, ustedes tuvieron y pensaron que Preciado, Livelton y Quintero se van para la Selección Colombia Olímpica y van a estar marginados del Cali buen tiempo. En ese orden de ideas, ustedes pensaron en esas posiciones. Y para el profesor Mario Alberto Yepes, sin quite deslizante, profesor, de los 6 que están en la mesa presentando en rueda de prensa como contrataciones del Cali, ¿a los 6 los vamos a ver frente a Cortuluá o a varios de ellos? Gracias. Nelson, lo que se hace en el Deportivo Cali siempre se hace organizado. Tenemos planificación y todo lo que se hizo se habló con el puerto técnico, representado por Mario Alberto Yepes, y todo eso está muy planificado, y todo, porque aquí se hace todo planificado y tenemos comité de fútbol en el cual se planifica todas las cuestiones y las fechas donde posiblemente no vamos a tener esos 3 jugadores de que usted habla. Bueno, ojalá los pudiera tener a los 6 en esta semana que recién comienza. Vamos a tratar de ver en qué condición están cada uno de ellos y cada uno de los demás muchachos, y trataremos de escoger el mejor equipo que creemos puede estar tanto físicamente como futbolísticamente para el partido del sábado. Un saludo para todos. Para el técnico del Cali, Mario Yepes, la pregunta es la siguiente. A la hora de contratar, usted entregó la lista, lo comentábamos a final de semestre anterior, entregó la lista y la junta directiva pues tomaba la decisión que era lo mejor para el Cali y con relación a su concepto. Y ya con lo que hemos visto, con lo que hemos conocido acerca de los refuerzos, ¿qué primó a la hora precisamente de eso, de acertar con estos? Sentido de pertenencia, jerarquía, amor por la camiseta, viejos conocidos. ¿Qué fue lo más importante a la hora de escoger precisamente estos 6 refuerzos, profesor? Muchas gracias. No, la más importante, calidad futbolística. Cada uno de ellos tiene calidades importantes y por eso están en el Deportivo Cali. Después, seguramente muchas de las razones que dijiste, corazón, conocer el equipo, sentido de pertenencia hacia la institución, y que puedan inculcarle ese sentido de pertenencia a los muchachos jóvenes que están en el equipo. En el caso particular de Aquivaldo, me quedo con algo que dijo, ganador, y esa es la idea que tenemos. Nosotros en el Deportivo Cali
es una institución que siempre tiene que estar con la idea de pelear por títulos. Y eso es lo que queremos. Vamos a tratar de luchar, vamos a tratar de entregar lo mejor cada uno de nosotros para poder en diciembre estar peleando por el campeonato, que es lo que quiere el equipo, los hinchas y queremos todos. Buenos días. Mi pregunta va para el profesor Mario Alberto Yepes. Le quiero preguntar, profesor, sobre este proyecto del Deportivo Cali 70-30, haciendo la claridad que el 70% no quiere decir que sean jugadores jóvenes, sino canteranos. ¿Va a tener alguna variable? ¿Va a cambiar en algo este proyecto? Y también lo quiero meter en las divisiones menores. ¿El módulo de juego que usted tiene lo piensa institucionalizar en todas las divisiones menores del Deportivo Cali? Muchas gracias. Creo que el 70-30 por ahora lo estamos manteniendo con los jugadores que han llegado. Es una buena idea, pero es algo relativo en la cantidad de jugadores que salgan y lleguen. Nosotros para este torneo perdimos dos canteranos y tratamos de mirar y realmente apuntarle a jugadores que pudieran potenciar a ese 70% de jugadores que tenemos del Deportivo Cali. Y la segunda... Nosotros, la verdad, hemos desde que llegaba acá, estaba muy pendiente de las divisiones menores del equipo. Creemos que se le puede aportar mucho y seguramente los técnicos de las divisiones menores o de la cantera tienen autonomía para decidir, pero seguramente basado en algo que pensemos nosotros para que realmente el jugador de las divisiones menores llegue preparado de una manera en la cual pueda aportar rápidamente soluciones al equipo profesional y eso es lo que se está trabajando, eso es lo que se está trabajando con la parte directiva, eso es que es lo que se está trabajando con la gente que se ocupa de la cantera y vamos a estar muy pendientes de la evolución de cada uno de los muchachos. Últimas dos preguntas. Gracias, buenos días. Profesor Yepes, usted nos anunció el día sábado que Jason Angulo regresaría. Sin embargo, nos dicen que está todavía esta mañana entrenando con Cortuluá y no lo vemos aquí en la presentación. ¿Qué pasó con él? Y si y mucho nos ha insistido el presidente cuando hemos dialogado con él respecto al jugador que va a venir como delantero, puede venir que se debe ajustar a un media punta, que por su estilo de plantear o su sistema táctico. ¿Es tan rígido pensar que no puede llegar otro jugador de otra característica diferente a que sea media punta para ajustarse a su idea táctica? No sé por qué no está Jason acá. Él hace 3 días que está entrenando con el equipo. Entonces, me imagino que será una cuestión de trámite por saber por qué no está en este momento, pero él hace parte del Deportivo Cali y hace 3 días que está entrenando con el equipo. Y la segunda... Hay opciones, ¿no? Es decir, nosotros miramos jugadores que nos puedan ser polifuncionales en varios puestos y esa es la idea. Realmente creemos que si estamos buscando algo y lo podemos encontrar, bienvenido sea. Si no, creo que el equipo con lo que tenemos está bien. Pero creo que va a llegar, como lo habíamos hablado anteriormente, llegará uno y por qué no 2 jugadores más. No sé realmente qué pasó con Jason, no sé por qué no está acá Jason, la verdad, pero a partir del viernes es jugador del Deportivo Cali. Perdón, desde el viernes, no a partir del viernes. Buenos días, primero que todo felicitaciones, creo que están cumpliendo con las expectativas de contratación que espera la hinchada del Deportivo Cali y toda la gente que sigue este gran equipo. Segundo, ¿cuáles son los compromisos? ¿A qué se compromete el equipo de Yepes para esta tierra? ¿A llegar a la Liga, a la Copa? ¿Cuáles son los compromisos que todos saben que tienen que cumplir a final de año? Creo que los muchachos, los jugadores, los directivos, el cuerpo técnico, estamos comprometidos a algo que es saber lo que significa jugar en el Deportivo Cali, que es saber lo que significa colocarse la camiseta del Deportivo Cali y qué es lo que significa que el Deportivo Cali tiene que ser protagonista en cada uno de los torneos que enfrente. Y esa es la idea. Nosotros tenemos ser,
tenemos que ser protagonistas en los dos torneos que tenemos y vamos a luchar para llegar hasta las últimas instancias en los dos. Esa es la idea y ojalá que lo podamos conseguir. Quiero aclarar lo de Jason Angulo. Como dice Mario, está entrenando desde el viernes, pero él está terminando unas cositas de salida del Tuluá, exámenes médicos y todos los temas frente a su vinculación de nuevo al Deportivo Cali. Cuando ya está todo esté listo y firme su vinculación al Cali, le dará una presentación personal a él. Muchas gracias. Les agradecemos entonces la presencia y la rueda de preguntas y de nuevo la intervención de nuestro vicepresidente, el doctor Luis Fernando Ángel. No sé si alguno de mis compañeros del comité ejecutivo quieran decir unas palabras. Henry, Fernando, Alfonso. Le damos la bienvenida al doctor Alfonso Muñoz. Aló, aló. Primero presentar disculpas por mi llegada tarde, pero me agarró un trancón y venía del norte. No, simplemente expresar mi complacencia porque creo que el comité de fútbol y pues todo el comité ejecutivo, pero especialmente el comité de fútbol ha hecho un esfuerzo importante por incorporar los jugadores que hoy estamos presentando. Anecdóticamente, a Ronnie le cuento pues que el último gran referente que tuvimos en el club fue el chileno, fue Jorge Aravena, que hizo historia, ¿no? Jorge vino aquí y se cansó de hacer goles. Muy buen jugador y mejor persona. De manera que me imagino que lo conoces, es toda una... y a los demás bienvenidos y a Mayer, pues, un aplauso especial. Muchas gracias. Por último, quiero expresarle a los hinchas que la unión de ellos es fundamental en este proyecto que arrancamos. Hemos lanzado con mucho esfuerzo unos abonos muy económicos. Quiero que nos acompañen, que compren los abonos. A partir del sábado, como dice Mario, como siempre lo ha dicho Mario, necesita el apoyo de la hinchada, que el estadio está a reventar.